Caleidoscopio es un proyecto surgido con el apoyo de Conaculta, con la intención de realizar eventos masivos en favor de los niños y los jóvenes de la periferia de la ciudad de Guadalajara, sobre todo escuelas públicas de escasos recursos, va dirigido a ese. Sí, la diferencia del año pasado es que el año pasado fueron 9 días de actividades artísticas y culturales. En este año fueron 5 días de las mismas, en donde pudimos llevar a las escuelas públicas de los niños de casas hogar de la zona sur, perdón, de la zona poniente de la ciudad, de la Tusanía, de Santa Margarita y de la periferia, el beneficio de acercarle la cultura y las actividades de fomento a la lectura. Prácticamente hemos logrado el objetivo de acercar a 12.000 niños y jóvenes el acceso a estas actividades. La evaluación que te puedo dar es que ahora el público asistente pudo apreciar un poquito más lo que estamos desarrollando. Mejoramos mucho la calidad en cuanto a los talleres, al desarrollo de los contenidos, en cuanto a la calidad de los espectáculos. También el tener la oportunidad de que muchísimo público, padres de familia, también se involucraran a esto. Incluimos el taller para bebés, que es un área donde los niños desde muy temprana edad podrían tener el aprendizaje a conocer el libro desde una perspectiva mucho más natural, en donde la mamá o el papá les enseñan a acercarse a la lectura. El año pasado fueron 22.000 beneficiados de manera directa, y obviamente hubo otras actividades durante los 9 días en otros lugares, como fue en el municipio de Tlaquepaque, que se hicieron en el centro histórico, se hicieron actividades también adicionales. En este caso todo se concentró aquí en el Trompo Mágico, por lo mismo, por la situación económica y que era requerido hacerlo solamente en un sitio.